Hello, guys. Good evening. Good evening. Hi, guys. Welcome. Hello, hello. Let me check how many of you. Okay. Hello, guys. I hope you're doing well. Como están? How was your weekend? Hello. Was great. Very good. That's good to know. Me alegro mucho. Okay, guys. I hope you're doing well. Espero que estén bien. I hope you feel prepared and motivated. Pero se sientan bien, motivados. Bueno. Okay, we are going to start. Okay, Griselda, thank you. Vamos a empezar eh, con la clase de hoy. I just want to mention something before I start to share my screen. Um, vamos a ver. Ahora sí, ahí está. Ok. Welcome for the ones who are joining now. Bueno, bienvenidos para los que se están uniendo también. Por el momento vemos muy poquitos, pero igual voy a empezar. Eh, bueno, ahorita ya vemos, ya hay un poquito más, Okay, guys, welcome, nada más decirles pues que es muy importante que siempre estemos en cuenta de realizar todo lo de la plataforma, como pude ver, la mayoría están al día, most of you are right on the top in the platform, eh, y pues igual, congratulations, guys, felicidades. You did it great for these two weeks. Lo han hecho muy, muy bien para estas dos semanas. Also, it's important to mention that you, has been, you have been um, working on those exercises. Han estado trabajando en los ejercicios, right? En, en los ejercicios que yo les eh, coloco ahí para hacerlos en WhatsApp you did it great he estado escuchando los audios muy muy bien solo he escuchado algunas cosillas eh, algunos errores pero muy muy pequeñitos pero de ahí lo he estado haciendo muy bien chicos felicidades de hecho I can, it's, I can mention puedo decir que ustedes son el primer grupo de principiantes uno that has been working awesome que ha estado trabajando muy bien muy limpio y me encanta, porque ustedes son muy eh, como les digo, son muy eh, flexibles en cuanto a eso, right? I can mention that you have been working, uh, speaking, writing, y pues también lo de las estructuras, ¿verdad? Very good guys. Espero que pues lo sigamos practicando. Eh, lo que voy a estar haciendo a partir de esta semana les voy a estar compartiendo más material como videos, audios, eh, podcasts. If you're interested in listening to podcasts, eh, si ustedes se interesan en los podcasts o, y cosas así, I'll be, I'll be sharing with you. Voy a estarles compartiendo eso. Esto es para ampliar todo lo que ustedes pues tengan que desarrollar, porque ustedes tienen. Ya vi que ustedes tienen mucho potencial. Incluso pueden escucharse ustedes mismos en los audios y puedo ver sus ejercicios. Yo sé que ustedes utilizan herramientas y eso está muy bien. Eso nunca va a estar mal. En el aspecto de que ustedes utilizan, bueno, ya sea traductor, usted utiliza Word Reference, un diccionario virtual. Todas esas cosas son bienvenidas porque son herramientas que nos van a ayudar y yo esperaría que ustedes las utilicen, ¿verdad? Right? Entonces, we are going to start with the class, guys. Es solamente eso que quería decirles que eh, lo han hecho muy, muy bien. Entonces vamos a comenzar. For um, the topic, we have the test topic. Y como pueden ver, here we have section number four. Section number four. Whose jeans are these? Whose jeans are these? Entonces tenemos de quién son estos genes, ¿Right? Si se acuerdan de las WH words, ¿verdad? Tenemos whose genes are these? Section number four, que se llama igual, ¿verdad? Entonces tenemos two topics. We have two topics very important. Uh, I know it may be basic, que sea uno de los temas más básicos, when, regarding colors. But we are going to study and we're going to mix them. We're going to mix those topics and um, both of them. Vamos a mezclar esos dos temas. So we are going to study. Lo vamos a estar estudiando al mismo tiempo. Okay. So here we have the topic for today. And it's important to mention something. Si se fijan, hoy no hay warm up de la clase anterior. No tenemos warm up, ¿por qué? Because we had the midterm, we already had the midterm. Ya tuvimos el, el, el midterm, que es el que ustedes hicieron. Y eso pues fue un feedback de todo lo que habíamos visto. Entonces vamos a empezar con este tema nuevo. Tal vez ustedes ya conocen mucho eh, ciertas palabras del vocabulario en cuanto a ropa, las prendas de vestir y pues también de los colores, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a estudiar primero qué es eh, la definición de clothes, or the definition of the vocabulary for this topic. And here we have it says: There are different types of clothes, like tops, which include blouses and shirts. Tops are used for the upper part of the body, and bottoms, like jeans and skirt, are used on the lower part. there are also shoes and accessories which are different than clothes and meant to complement a look bueno tenemos ahí la definición que dice que hay diferentes tipos de prendas de vestir right como tops los que incluyen como las blusas y las camisas We have uh, here tops are used for the upper part of the body. Los tops son utilizados en la parte de arriba de nuestro cuerpo y los bottoms bottoms like jeans and skirts como los 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 bottoms o sea la parte de abajo como la parte eh, perdón como los jeans y las faldas los shorts son utilizados en la parte baja del cuerpo. We, are, we have also shoes, tenemos zapatos y accesorios, los cuales eh, son diferentes, no son ropas, sino que son accesorios, right, y complementan el look. Entonces tenemos acá parte del vocabulario. Tops son todo lo que vaya en la upper part. Upper part es eh, de nuestro torso hacia arriba, ¿verdad? Y tenemos bottom que son lo que va en la lower part, que es de nuestro torso hacia abajo, o sea, de nuestras caderas hacia abajo. Esa es la lower part. Entonces, en la lower part nosotros utilizamos esas prendas. Las prendas que van en la parte de abajo se llaman bottoms. Y las prendas que van en la parte de arriba se dice upper part. Upper part. La parte de arriba, right. So here we have. Acá tenemos este este cuadrito, donde podemos ver diferentes tipos de prendas de vestir. Si se fijan, nosotros eh, probablemente conozcamos algunas y algunas, pues. Tal vez ustedes las conocen con otro nombre. But it's okay. En este caso, eh, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar y eh, poder identificar qué tipo de prenda de vestir es, ¿verdad? En el caso de que nos toque describir, ya sea su color o la forma, las mangas, eh, si es formal o si es informal. So here we have the first one. Here we have jacket, jacket. This is, uh, esta prenda de vestir es una chaqueta, jacket y es de esta forma como pueden ver usualmente eh, jackets are uh, different than sweaters las chaquetas son diferentes de los suéteres porque eh, jackets are meant to have a, a zipper las las chaquetas tienen un zipper entonces eso es lo que se diferencia más que todo de los sweaters right tenemos acá a eh, coat coat que es un abrigo coat, es un abrigo y podemos, también tenemos el raincoat, raincoat, que es abrigo para la lluvia, ¿verdad? Los que son impermeables. Es este de acá. Here we have the raincoat, que es como un poquito calentito y eh, también es impermeable. Those are the raincoat, raincoat, and those are different from the coat, the, the regular coat, right? now we have jumper jumper is like a sweater but it is um es de una sola pieza right los jumper son prácticamente un suéter que es una sola pieza no tiene zipper no tiene botón es simplemente una sola pieza just one piece okay we have swe sweatshirt sweatshirt it is like a sweater but it's not a sweater it's A shirt. Eh, es un suéter que no es un suéter, right? Es una camisa, pero en este caso es como las camisas, sorry, los suétercitos que se usan para entrenar, para hacer ejercicio, para salir a correr. Those are the sweatshirts porque sweat esto significa, verdad? Suda, sudor, sweatshirt y son de cierto tipo de material. A certain type of fabric, so those are sweatshirts, and we also have cardigans, tenemos los cardigans, o los cardigans, como les decimos, we have cardigans, and what's the difference between a jumper and a cardigan, cuál es la diferencia entre un jumper y un cardigan, es que los cardigans son de cierto, un cierto tipo de tela, que es como más parecida al crochet, and also we have cardigans Have, tienen botones. Los cardigans tienen botoncitos o se separan. O sea, son una pieza que se abre. Pues entonces, ya sea como con tipo zipper o un botoncito. Esos son los cardigans. Un suéter que tiene botones, right? Esos son. Now we have t-shirt. Una t-shirt es una camiseta. We have. Tenemos camisas y tenemos camisetas, right? T-shirt es es una camiseta. Es algo o es como informal o deportivo, right? T-shirt. We have a top. Top es, eh, bueno, incluso en in spanish we use this word. También le decimos como un top, ¿verdad? Ponerse un top es como una prenda. Eh, prácticamente es una blusa. Es una blusa. Puede ser corta o puede ser más larga. Puede ser con manguitas o sin manguitas. Now we have a shirt. Acá tenemos la diferencia. We have t-shirt and shirt. Shirt es una camisa y usualmente son de las camisas formales, right? Las que tienen cuellito, botones. Esas son las shirts. Son las camisas formales. Que nosotros les decimos la, una camisa de vestir, right? Y las t-shirts son pues una camiseta. Now we have tracksuit. Un tracksuit. Así como ustedes lo ven, es un prácticamente un traje que mantiene la temperatura, right? Es como un poquito más térmico y se utiliza para hacer ejercicio, porque como les digo, lo que hace es que mantiene la temperatura esto para que usted pueda sudar o que pueda absorber el sudor de manera más fácil. Esos son los tracksuit y son así como un poco más holgados. Y a nosotros, nosotros le decimos pants, los pants a eso, ¿verdad? Porque usualmente vienen así como un traje. Uh -huh. Es como un traje deportivo. Tracksuit. Now we have trousers. Trousers son pantalones, porque tenemos, si ustedes saben, tenemos pantalones. Eh, tenemos pantalones de vestir y tenemos pantalones de jeans, ¿verdad? Entonces, los trousers son los pantalones normales. De hecho, son, en general, son trousers. Todos son trousers, pero le decimos trousers a esos que no son ni de vestir y no son de jean. Ustedes saben que tal vez sea como informal, pero no es de tela de jean. Esos son los trousers. Y tenemos jeans. Jeans are. Uh, you can identify jeans by the fabric. Pueden identificar esta prenda por su tela, fabric. Eh, y pues sabemos que es de jeans. Y por eso es que se llaman así, right? We have jeans. Now we have shorts. Shorts son pantalones cortos. This is a very, um, this is an easy, uh, una pieza fácil, verdad, de identificar. Now we have skirt. que es una falda, ya sea larga, ya sea corta, es una skirt. Tenemos dress, dress, y tenemos vestido, ¿verdad? Ya sea largo, ya sea corto, eh, de que sea como sea, dress es en general, ¿verdad? Porque si queremos uh, describir si queremos describir, do you remember adjectives, se acuerdan de los adjetivos? Cuando queremos describir, utilizamos adjetivos. Entonces, si queremos describir un vestido, podemos decir short dress, podemos decir long dress, así. Now we have underpants. Underpants es ropa interior, verdad, de la parte de abajo. Underpants, we have bra, que también es ropa interior. We have socks. Socks, que también son parte de la ropa interior. Calcetines, right? Calcetines, socks. Now we have pajamas. Pajamas are eh, son ropa de dormir. Son eh, ropa para dormir. Y esta usualmente pajamas are both in two pieces. La, este, son de dos piezas las pajamas. Ya sea con un short. Una camiseta, ya sea manga larga, manga corta, o ya sea un pantalón de pijama, ¿verdad? Esas son que constan de dos piezas. And we have a, and we have a dressing gown. A dressing gown es como un vestido para dormir, ¿verdad? Right? Una bata para dormir, o como we, como le decimos acá, <laughs> a los en un camisón para dormir. That's a dressing gown. Dressing gown. Entonces, Tenemos todas estas. Se las voy a pronunciar one more time because we are going to practice. Vamos a practicar. So we have jacket, coat, raincoat, jumper, sweatshirt, cardigan, t-shirt, top, shirt, tracksuit, trousers, jeans, shorts, skirt, dress. Underpants, bra, socks, pajamas, dressing gown. Dressing gown. So, acá tenemos otras prendas. And here we are going to use it to describe when we want to be specific with our clothes. Cuando queremos ser específicos, por ejemplo, eh, lo de las mangas, eh, si tiene cuello, eh, en V o si tiene, por ejemplo, si es largo o si es corto, we are going to use it. Here we have the first one y tenemos el primero que es un suit, que es un traje. Entonces, los trajes, cada vez que ustedes vean suit, esa palabra, esta de acá, suit, quiere decir traje y significa que tiene dos piezas, ¿verdad? Two pieces. Ok. And here we have a suit with a blazer and a skirt. Tenemos un blazer que es como un eh, es como una jacket, es como una chaqueta, pero for, formal, ¿verdad? Un blazer, it's different, es diferente que un saquito, ¿verdad? Los saquitos son más formales y pues usualmente se tiene que eh, unir con el botoncito. Blazers are kind of different. Los blazers son diferentes, son como una algunos hay sin botón y otros pues sí tienen el, el botón y las bolsitas, right. Entonces si tenemos una falda. Un suit no solamente puede ser con una falda. It could be with a pants. It could be a blazer and pants. Todo lo que lleve, todo lo que vaya en conjunto es suit. Suit esa palabra. Todo lo que vaya en conjunto, ya sea un short, una camiseta. Y si van en conjunto, es un suit, es un traje, ¿verdad? So, here we have the next one. We have a v-neck t-shirt. V-neck t-shirt. Significa una camiseta con cuello en B. V-neck t-shirt. Es una camiseta con cuello en B. Now we have a bottom-down shirt. Una bottom-down shirt. Es una camisa formal, una camisa de vestir que tiene los botones hasta abajo. Significa que va por debajo de nuestro, del pantalón, right? Es como que por dentro, pues. So here we have a button down shirt que significa bottom down, significa botón hasta abajo. Shirt, camisa de botones hasta abajo. Now we have a blouse. Blouse es una blusa. Y esa puede ser generalmente así como esta. Puede ser manga larga, puede ser manga corta. Pero vamos a aprender a, a describir eso. Por, pero más adelantito hasta que ya lleguemos a esa parte. Tenemos shorts, que les dije pantalones cortos. Jacket, como les mencioné, la, usualmente las chaquetas tienen, sí, pero verdad, y bolsitas. Those are jackets. Tenemos cargo pants, cargo pants que son los pantalones holgados que tienen estas bolsitas por acá ya que esos pantalones son eh, eh, como son utilería de las personas que hacen eso cargo eh, los cargo son como bodegas los, las personas que trabajan en bodegas usualmente utilizan cargo pants porque es por su eh, la utilidad que tienen verdad ahora se han puesto muy de moda no okay, we have um, Short sleeve baseball t-shirt. Este tal vez es un nombre muy, muy largo, ¿verdad? Pero es porque estamos describiendo, estamos especificando cómo es la camisa. Short sleeved significa manga corta. Sleeve, sin la D, sleeve significa manga. Entonces, acá dice manga corta. Short sleeved. Y baseball t-shirt baseball es porque así son las camisetas de baseball eh, que tienen esta parte las mangas de otro color y esto este fondo de un solo color entonces esta es una short sleeve baseball t-shirt tenemos acá un pant pant que es pantalón normal verdad pant son los pantalones normales porque nosotros eh, le decimos pants a otro tipo de pantalón que ya lo vamos a ver. Pants son pantalones en general, ya sea formal, informal, de jeans, son pants, ¿verdad? Entonces, tenemos tank top. Un tank top son esos topsitos que van pegaditos al cuerpo, ¿verdad? Esos son los tank tops. Tenemos jeans skirt. Jeans skirt es una falda de jeans. Jeans, skirt. Tenemos acá evening gown. Evening gown, así como la dressing gown. Esta es un vestido de noche. Vestido de noche, es como bata, es para dormir. Evening gown. Now we have a ruffle skirt. Ruffle skirt significa falda con vuelo. Son de las falditas que son voluminosas. Those are ruffle skirts. Now we have. Short sleeved shirt. Acá es lo que les mencionaba. Short sleeved manga corta. Camisa de manga corta. Short sleeved shirt. Esta es short sleeved t-shirt, camiseta, ¿verdad? Entonces, now we have a shirt que les dije que es una camisa formal, que tiene cuellito, tiene manga larga y tiene botones. Now we have jeans shorts. Jean shorts es shorts de jeans, ¿verdad? Jean shorts. Now we have cargo pants. Oh, sorry, esta la habíamos visto. Baseball t-shirt. Acá tenemos el, esta de acá. Como pueden ver, esta es manga corta. ¿Por qué especificó la manga? Porque usualmente estas camisas de baseball que les dicen son manga larga. Pero hay dos tipos. We have a long sleeved baseball t-shirt y tenemos la short sleep. Entonces, esta es long sleep y esta es short sleep. Now we have a polo shirt. Una polo shirt son las es prácticamente una camiseta, o sea, una camisa formal e informal al mismo tiempo, porque las polo shirts son Camisas, eh, camiseta prácticamente, que con características de una shirt, de una camisa formal, ya sea el cuellito, ¿verdad? Entonces, todas esas que tienen esa, ese cuellito y son de esa tela como de camiseta, se les llama polo shirt. Polo shirt. Now we have a cam shirt. Cam shirts son esas camisas que son formales, pero son manga corta. Son formales con manga corta, pero ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Es la tela, ¿verdad? Esta tela es para un cierto tipo de, de trabajo, ¿verdad? Incluso por eso dice shirt, camisa para acampar o de campamento, que usualmente utilizan las personas que trabajan de eso. Incluso las personas que trabajan como en los zoológicos, es un cierto tipo de tela de esa campshirt. Now we have bathing suit. Bathing suit, trajes de baño. Trajes de baño o le podemos decir swimsuit. Swimsuit. Y un bathing suit o un swimsuit, como ustedes le quieran decir, es una sola pieza así. Esa es la diferencia. Podemos tener de dos piezas y de una pieza. La diferencia es que cuando tenemos dos piezas separadas, es un bikini. It's a bikini. But when we have one single piece, it is a bathing suit or a swimsuit. Now we have crop jeans. Crop jeans son jeans cortados. Lo que nosotros usualmente acá le decimos pasarrion. I don't know why. Pero así le decimos acá en our country. Esos son los crop jeans. Crop jeans. Jeans cortados. Now we have. pants or trousers que les dije que significa lo mismo solamente que está en general verdad pants y los trousers trousers son aquellos que no son ni formales y tampoco son jeans esos son los trousers now we have pumps or heels heels son tacones verdad heels así todos los zapatos que tengan en tacón Se les dice heels o se les dice pumps, pero lo usual es decirle heels. We have hiking boots. And ustedes esas botas, as an example, I'm going to mention uh, the brand. Ustedes saben que es una brand. Brand. Así, ya les mando. Do you know what's the meaning of brand? That word, brand. Significa marca, ¿verdad? Es una marca, ya sea de zapatos, de ropa, de comida, anything, El significa marca. ¿Have you ever seen those books, boots? Sorry, ¿have you ever seen those boots? Esas hiking boots son las CAT, las botas CAT, eh, las botas Timberland, those are, esa es la marca, ¿verdad? That's the brand. Entonces, esas son hiking boots. Son botas para escalar, ¿verdad? Porque están diseñadas eh, a modo de que no, sea, no se resbalen las personas, que si hay salpicaduras de lo que sea, pues sea fácil, su, su material sea fácil de limpiar, que si se mojan, pues no se deterioren. Esas son hiking boots. Now we have t-shirts. T-shirts es una camiseta, como les dije camiseta informal o deportiva. Now we have a long sleeve long sleeve shirt. Tenemos una camisa manga larga. Long sleeve t-shirt or shirt. Eso significa manga larga, ¿verdad? Now we have running shoes. Running shoes son a lo que nosotros le decimos tenis, ¿right? Tenis. Porque tennis. Porque tenis en inglés significa Tenis del deporte, ¿verdad? So, how do you say tenis? Eh, ¿Cómo le decimos a los tenis? Le decimos running shoes o le podemos decir sneakers. Sneakers, así como el, el, el chocolate, right? Así. Es, esa palabra sneakers significa zapatillas, pero son zapatillas tenis. Y para los tenis, que son un poquito más así, ¿verdad? Running shoes es como zapatos de, para correr. Pero en realidad para nosotros son tenis, ¿verdad? Son tenis. Now we have shorts. Shorts son pantalones cortos, ya sea de jeans o ya sea de, eh, de esto, ¿verdad? De este material o de cualquier otro material. Si usted quiere especificar eh, que son de jeans, lo puede utilizar así, jeans short. Pero usualmente son shorts. Now we have sweatpants. Sweatpants. A estos es a lo que nosotros les decimos pants, ¿verdad? En inglés se llaman sweatpants. ¿Por qué? Porque son deportivos y su material está hecho también para eso, para uh, secar rápido el sudor. Those are sweatpants. Now we have uh, jeans. Jeans, pantalones de jeans, el material, ¿verdad? Ok, very good guys. I want to mention something, algo que quiero mencionarles que es muy importante, because we already study adjectives. Nosotros ya estudiamos los adjetivos, ¿se acuerdan? Los estudiamos ya sea para describir a las personas o la apariencia, pero tenemos adjetivos para describir objetos, así como les mencioné. Entonces, podemos, pueden identificar ustedes cuáles adjetivos hay acá en cualquiera de todas las imágenes que están acá sorry cualquiera de todas las prendas que estén acá pueden ustedes identificar algún adjetivo algo que esté describiendo la prenda can you mention something short very good short es por ejemplo acá verdad tenemos la, la prenda verdad shorts es la prenda es el sustantivo verdad o sea el objeto pero cuando lo combinamos con otra cosa por ejemplo short sleep es manga corta y eso es un adjetivo very good excelente what else guys qué más podemos identificar como el jeans. Okay. jeans jeans ok jeans yes tenemos el, el objeto tenemos el objeto, o sea, en general, y tenemos la palabra para describir, que es un adjetivo. Why? Why is it important? ¿Por qué es importante? Porque los adjetivos Quiero que recuerden esto, y pues si no lo recuerdan, don't worry guys, yo les voy a mandar esto porque me parece muy importante que ustedes lo sepan usar. Son de cómo, se, cuál es el, eh, la posición o dónde se colocan los adjetivos, ¿verdad? si Yo siempre les he dicho que van antes del sustantivo, y cuando van después del sustantivo, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? El verbo to be, ¿verdad? Entonces, eh, los adjetivos ayudan a describir eh, ya sea el color, la talla, la forma, el origen, la tela, eh, la, bueno, la forma que tengan, así como les dije. Por ejemplo, acá les voy a, les voy a mencionar ese de jean shorts, jean short ¿qué es lo que está describiendo la palabra jeans? ¿Qué? Está describiendo el color. No, ¿verdad? Está describiendo la tela, la tela de jeans. Es lo mismo para acá. Por ejemplo, tenemos acá esto de baseball t-shirt. ¿Qué creen que está describiendo? Está describiendo el color, está describiendo la forma, está describiendo el origen de esas camisetas, ¿verdad? Baseball. ¿Por qué? Porque usualmente o sea, las utilizan lo, los jugadores de baseball. Por eso les dicen así, baseball t-shirt. Ese es el origen, ¿verdad? Lo mismo pasa con cargo. ¿De dónde salió lo de los pantalones cargo? Salió de las personas que trabajan así en bodegas. Los, los bodegueros, something like that, los que trabajan como cargando cosas. Entonces, ese es un origen, ¿verdad? ¿Qué pasa con hiking boots? También es el origen. ¿Es de dónde salió la idea de esas botas? Entonces, para las personas que eh, escalan o hacen senderismo, ¿verdad? Los running shoes también es un origen porque esos zapatos fueron especialmente creados especialmente para las personas que salen a correr por la comodidad y la forma se ven muy deportivos y es por el origen, verdad? Ahora se utiliza para cualquier ocasión por su comodidad. Entonces el origen es running shoe que eran zapatos para correr. Lo mismo con bathing suit o swimsuit que es para nadar un traje para nadar. Ya cuando tenemos, por ejemplo, esta de long sleeve shirt es la forma, ¿verdad? Estamos describiendo la forma que es un manga es larga. ¿Cómo utilizaríamos para, eh, para utilizar un adjetivo con un color? Los colores también son adjetivos. Podemos decir, uh, uh, pueden por ejemplo, a green green tank top, un tank top Verde, podemos decir a purple t-shirt, una camiseta morada. Ah, es ahí tenemos adjetivos, ¿verdad? Entonces, ruffle skirt, ¿qué creen que está describiendo? Si les digo que es una falda, una falda con vuelo, estamos describiendo la forma, ¿verdad? The shape, la forma. Entonces, este es adjetivo así como todos los demás. Por ejemplo, este es adjetivo porque un v-neck está describiendo la forma del cuello, ¿verdad? Tenemos jeans que está describiendo la, la tela. Tenemos short sleeve que está describiendo la forma de la manga, ¿verdad? Tenemos hiking boots, bathing suit, campsuit. Running shoes está describiendo el origen de esa prenda. Y esta última que no la mencioné, no sé por qué se me quedó, un hoodie jacket. Las hoodie jackets son todas las chaquetas que lleven gorrito, capucha. Esas son las hoodies. Y usualmente van a escuchar que, o cada vez que ustedes compren, dice hoodies y que no sé qué. Las hoodies pueden ser con zipper o sin zipper. Y son los suétercitos que traen los dos cordoncitos acá. Para el gorrito. Esos son hoodies o hoodie jackets si tiene la abertura ahí. Entonces, hasta acá, guys, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? Pronunciation. Meaning. Anything. No questions, guys. Okay. Let's move. Vamos a ver. Acá tenemos una vez más, pero en este caso vamos a ver algunas algunos accesorios. And as it says as the definition mentioned before, um, when we talk about accessories, um, they don't, okay, ellos no son prendas de vestir. Son accesorios. And here we're going to check. Esta es una prenda de vestir? Sí. It's a t-shirt. Tenemos a jumper, es una prenda de vestir, sí, y como les dije, un jumper es un suéter solo así, de, de una pieza. And we have a dress, es una prenda de vestir. We have a shirt, también es una prenda de vestir. Now we have gloves. Gloves son accesorios, ¿verdad? Gloves, guantes, belt, belt, cinturón, es un accesorio también shoes tienen su propia categoría, zapatos. So shoes are shoes. Now we have socks, calcetines. Estos son underwear. Underwear significa ropa interior. Underwear y son parte de esa de esa de ese tipo de ropa, ¿verdad? Socks, calcetines. We have tracksuit, que es prenda de vestir también. We have jeans, como una prenda de vestir. We have trousers, que también es una prenda de vestir. We have trainers. Trainers son zapatos tenis, como les digo, trainers, sneakers, eh, running shoes. Nosotros le decimos tenis acá. So, so you, please don't get confused, right? Y estos son parte de los shoes, shoes. Now we have boots. Boots y estas son parte de los shoes. De la categoría de zapatos. We have shorts que es prenda de vestir. We have coat que también es prenda de vestir. Y we have we have scarf. Scarf es un accesorio. Scarf no es una prenda de vestir. es an accessory. Scarf. Very good. Now we have a different topic. Ahora tenemos otro tema, pero vamos a tratar de eh, mixarlo, vamos a tratar de unirlo y utilizarlo ambos, utilizarlos ambos. Now we have colors. Colors is a very common topic and is one of the easiest topics that we can, could learn. Son uno de los temas más fáciles que nosotros podemos aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos, eh, nosotros vemos eso siempre todos los días siempre entonces podemos relacionarnos mejor con ellos en el idioma inglés now we have colors and as you can see here we have shades tenemos sombras así se les dice a los tipos a los diferentes colores que surgen de otro color verdad shades now we have the first one estos son uno de los colores más básicos más comunes verdad no los más comunes porque estos son los más comunes, pero estos son los eh, que sí se pueden desglosar así, ¿verdad? Que podemos al mezclarlo, podemos tener otros tonos. We have white, white, blanco. We have um, dark gray, dark gray, que te es gris oscuro. We have brown, brown, que es café. Now we have light gray. Light gray is gris claro, gris claro. Now we have beige, beige, que es como un blanco pero amarillento, verdad? Beige. We have dark brown, dark brown, cafe oscuro. We have gray, gray, tenemos gris. We have light brown, light brown, café claro, and we have black, que es el color negro. Can you notice something over over there? Pueden notar algo por ahí, por acá. Es que si se fijan, estos, dark and light, son adjetivos también y son eh, para describir colores, ¿verdad? Las sombras de los colores, the shade of the colors. Por qué? Porque no es lo mismo. Por ejemplo, si usted quiere especificar el color de un objeto, a veces utilizamos adjetivos para eso. Esto ya sea relacionándolos con un, cualquier una fruta, eh, ya sea oscuro o claro. Por ejemplo, podemos decir verde limón, ¿verdad? El verde limón es un color y estamos utilizando un adjetivo. Estamos utilizando el, la palabra limón para describir un color también lo mismo pasa con estas palabras con light and dark tenemos gris oscuro es como verde oscuro azul oscuro eh, tenemos amarillo oscuro y así podemos decir verde claro azul claro eh, rosado claro y así son los siempre los utilizamos yes Marjorie tell me Puede repetir cómo se dice light. Bueno, ¿en ¿qué significa, verdad? Light brown. no escuché. Light brown. Ok, significa café claro. Café claro. Uh, ok, les voy a mencionar. Acá tenemos el color brown. Brown es el color en general, ¿verdad? Es café. Tenemos light brown. Café claro, ¿verdad? Light brown. Y tenemos dark brown. Café. Oscuro, ¿verdad? Café oscuro. Este es adjetivo también, son adjetivos. Y pues ahí tenemos los demás. Tenemos white, beige, tenemos eh, gray, dark gray, and light gray. Este es gris, gris claro, gris normal y gris oscuro, ¿verdad? Y pues por ahí los tenemos. And now we are going to check esta parte de acá. Tenemos los colores primarios y los colores más básicos. Tenemos red, red, rojo. Tenemos pink, pink, que es rosa. Now we have orange, orange, es naranja, o oh, anaranjado. We have yellow, yellow, es amarillo. Okay, um, let me explain you something here. El color se llama color naranja, ¿verdad? Pero qué significa anaranjado. Entonces, cuando utilizamos eh, la palabra naranja, estamos hablando del color, ¿verdad? Pero cuando decimos anaranjado, esa palabra es un adjetivo, ¿verdad? Porque estamos describiendo algo. Por ejemplo, eh, los zapatos anaranjados, la camisa anaranjada. Eso. Y el color aparte en general significa, se, se dice naranja, ¿verdad? Orange. Now we have yellow. Yellow, amarillo. We have light green, verde claro, light green. We have green, verde normal. And we have dark green, verde oscuro, ¿verdad? Hay una diferencia entre las tonalidades o las sombras de esos colores, ¿verdad? Lo mismo sucede con azul. We have blue, azul normal. Tenemos light blue. que sería azul claro, o sea, celeste, ¿verdad? Light blue. We have dark blue, azul oscuro o azul marino como le decimos. Dark blue. And we have purple. Purple, morado. Entonces, what are we going to do? Vamos a hacer esto. Ask about favorite colors. What are your favorite colors? Y, por ejemplo, my favorite colors are red and purple. vamos a hacer esto solamente necesito tres volunteers tres voluntarios verdad es que yo les voy a preguntar what are your favorite colors y usted me va a decir sus dos colores favoritos pero utilizando esta así esta estructura por ejemplo decir my favorite colors are tal y en tal verdad así so who wants to participate quién quiere participar Ok, Marjorie tell me What are your favorite colors? My favorite colors is, are green and orange. Very good. Thank you. Those are beautiful colors. Okay, Jessica, can you tell me what are your favorite colors? My favorite color are blue and yellow. Awesome. Very good. Good combination of colors. Okay, good. thank you. Someone else? El último. Vamos a participar más adelante. Así que nadie se va a salvar. Ok. Here we have Moisés. Can you help me? Can you tell me uh, what are your favorite colors? Yeah, my favorite colors are blue and black. Awesome. Very good. Thank you so much. Ok. I could see Diana. Diana, could you tell me what are your favorite colors? Hello, Diana. Okay. Me parece haber visto la manita por ahí. Okay, Jensi, what are your favorite colors? My favorite color, pink uh, um, blue. Very good. Pink and blue. Yes. That's my favorite color too, right? My favorite color, guy is pink and black. Very good. So here we have my favorite. Esta palabra se es pronuncia my favorite, right? My favorite colors are y tal y los colores, ¿verdad? And, así, my favorite colors. Siempre my favorite colors yes. uh, are pink, blue. and blue, right? Very good, Jency. Thank you. Y eso es lo que tenemos para esta esta verdad, esta diapositiva. Now we are going to continue. I'm going to read this conversation nada más para que estemos como eh, pendientes de cómo lo podemos utilizar, cómo lo vamos a utilizar los adjetivos junto con los colores y las prendas de vestir. Si se fijan, llevamos tres temas en una sola clase, ¿verdad? Así que Nos vamos a ir paso a pasito. We have here the conversation that is called, a di it's a disaster. It's un desastre. And we have two uh, two girls talking over there. We have Pat and we have Julie. And it says, great, our colors are dry. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? Says Julie. It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is these new blue jeans? Whose jeans are they? Uh, they are mine. Sorry. Okay, les voy a explicar. Pueden ver. Tenemos eh, clothes, entre el vocabulario. Eh, blouse, un vocabulario nuevo, ¿verdad? Color, tenemos white, blanco. Prácticamente lo que están diciendo ellas, oh, fabuloso o oh, grandioso, nuestras, nuestras prendas de vestir están secas. Y dice ella, ¿dónde está mi blusa nueva? Le pregunta qué color es y le dice, hey, it's white, es blanca. Entonces le dice, Aquí hay una blusa celeste, light blue, blouse. Mire, light blue blouse. Así, este es el objeto, este es adjetivo y este es adjetivo del color, ¿verdad? Entonces eh, así en ese orden van. Is it yours? ¿Es tuya? No, no es mía. Espera. Sí es mía. Es un desastre. O no, todas nuestras prendas de vestir son celestes. Aquí está el problema. O sea, aquí está el problema. Son estos, nuev estos nuevos jeans azules. ¿De quién son ellos? O sea, ¿de quién son esos jeans? Y le dice, oh, ellos son míos. Lo siento. Entonces, de eso trata la conversación. Lo que quería que viera es cómo se posicionan los adjetivos y cómo los colores también son adjetivos se toma en cuenta, ¿verdad? Light blue blouse. Eh, tenemos new blouse. And here we have uh, bueno clothes and light blue. Esas son palabras que podemos identificar del vocabulario que estamos adquiriendo, ¿verdad? Okay. Now we are going to check the pronunciation. Check the pronunciation. The letter S and S. Así se pronuncia esta estas dos letras. Sh. Así. Now we have suit. Suit. No vamos a decir sweet, ¿verdad? Porque si decimos sweet, estamos pronunciando otra palabra que es dulce, ¿verdad? Sweet. And we are talking about clothes. Entonces esta palabra se pronuncia suit, sin la I. Suit. Now we have shirt. Esa es la diferencia. Suit, shirt. Esta empieza con un siseo, suit, y esta con un shirt, así. Now we have socks, and we have shorts. We have scarf, and we have shoes. As I mentioned before, si tenemos una S, como yo les dije, esto es para que no nos confundamos. Tenemos una S y luego una consonante, vamos a pronunciar esta S como no vamos a decir es, no vamos a decir es, vamos a decir scarf, scarf, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si tenemos una S y la consonante que le sigue, eh, perdón, y si la siguiente letra que le sigue es una consonante también, bueno, a excepción de la H, se va a pronunciar sh, si tenemos ya estas dos juntas, se pronuncia sh, si tenemos la S y otro tipo de consonante, ya es como un sistema, ¿verdad? scarf, shoes, Así. Now here we have. Tenemos who wants to help me to read, quien quiere ayudarme a leer estas oraciones que están acá. I need two volunteers. Two volunteers. Dos voluntarios. Solo a leer. What do you think? Okay. No one wants to participate. Don't worry, guys. Al final, siempre vamos a practicarlo. Vamos a hablar. This is Sandra's new shirt. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? My shorts and t shirt are blue. Así my shorts and t shirts are blue. So there we are. Now we have the last part. Ahora tenemos la última parte. What are we going to do? Dice la instrucción. What colors are the clothes? De qué color son su es su ropa? So all we need aquí voy a necesitar que participemos también. Voy a necesitar que participen. Porque voy a necesitar que me digan, por ejemplo, de qué color son sus prendas de vestir, las prendas de vestir de cada uno de ellos, ¿verdad? Now, who wants to participate? ¿Quién quiere participar? La pregunta dice, por ejemplo, What color is his, uh, his blazer? What color is his blazer? Va, y, y usted va a responder: His blazer is blue. His blazer is blue. Así vamos a responder. Entonces, ahora sí, I have a question for you para quien sea que quiera participar. What colour are his shoes? What color are his shoes? Who wants to participate? What color are his shoes? What color significa de qué color are his shoes? Son sus zapatos. What color are his shoes? His shoes are black. Very good. His shoes are black. Excelente, Marjorie. Thank you. I don't know who wants who who did. Who did participate? No recuerdo a quien Vicky participó, but thank you so much. Okay, what else? Uh, another question. What color is her scarf? what color is her scarf what color it is what color is oops sorry 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 now we have we're here de qué color es su bufanda what color is her scarf someone okay voy a preguntar entonces así uh, can you, uh, Elvira, can you tell me what color is her scarf? Her scarf is light like green. Very good. Excellent, Elvira. Thank you. Exacto. Her scarf is light green. Very good. Okay, vamos a hacer dos más. And we're going to move. What color is her sweater? What color is her sweater? Anyone? His sweater is purple. Very good. His her sweater, como es ella, verdad? Her sweater is purple. Very very good, guys. Now we have here. What color is her his cap? What color is his cap? What color is his cap? His cap is color red. Very good. Thank you. Y es excelente. Ustedes pueden decir his cap is red. O usted puede decir his cap is color red para especificar, ¿verdad? Very good, guys. Excellent. So what are we going to do? Ok, ahora que ya tenemos de esa forma podemos decirlo, ¿verdad? Pero si yo no voy a utilizar el verbo to be, porque ustedes saben que is, cada vez que usted dice, his blue, sorry, his, por ejemplo, his pants, his pants are blue, ese are es el verbo to be. Ahí sí se puede utilizar. Pero si yo quiero decir, estoy usando un vestido rojo, por ejemplo, I am wearing a red dress. El color va antes cuando no se utiliza el verbo to be, ¿verdad? Entonces, uh, we have socks, sneakers, ¿cómo lo podemos utilizar? Yellow socks, calcetines amarillos, ¿verdad? Y así. And here we have another, uh, another words raincoat, dress, pajamas, swimsuit, trajes de baño. Very good, guys, excelente. So what are we going to do? Vamos a hacer nuestra práctica para esta clase. We are going to complete these, uh, the blank spaces. But how? How do how we're going to do that? No solamente vamos a colocar el nombre, porque acá están los nombres, verdad? Acá está la lista de los nombrecitos que vamos a colocar aquí. Pero ¿cuál va a ser la clave? Vamos a, de, a colocar primero el color y luego la prenda de vestir. Por ejemplo. Esta es, digamos que, esta, ¿verdad? Esta camiseta. So, here we have t-shirt. T-shirt. Y vamos a poner el, vamos a describir, la verdad, cómo es el color. En este caso, yo les voy a dejar como a, a su gusto, como usted lo quiera utilizar. Digamos que yo digo, a uh, yellow t-shirt. Yellow t-shirt. Entonces, tengo camiseta amarilla pero si yo no quiero utilizar el color y quiero describir por ejemplo eh, por ejemplo aquí verdad jeans shorts si yo quiero eh, utilizar eh, en vez de utilizar el color quiero describir la tela también lo puedo hacer la cosa es que lleve eh, una descripción, ¿verdad? Por ejemplo, puede decir pink dress y así. Va a buscar primero, va a identificar que, cuál es la prenda que usted está viendo. Tenemos t-shirts, sh shorts, blouse, skirt, trousers, eh, skirt, jeans, sweatshirt, dress, sweater, tank top, jacket, cardigan, coat, overalls, hoodie. Tenemos acá overalls, digamos, podemos decir jeans, overalls, Overall de jean o podemos decir blue overall, el color, ¿verdad? Acá tenemos, eh, podemos decir, no eh, les digo? Long sleeve, por ejemplo. Si no queremos poner que es naranja, podemos poner long sleeve eh, jumper o lo que sea, ¿verdad? Usted lo va a buscar acá podemos decir uh, light blue hoodie así eso es lo que quiero que hagamos que describamos describamos ya sea utilizando el color la forma la tela que tiene la manga si es larga o corta o sea la forma is it clear guys what are we going to do? yo les voy a pasar esta imagen por WhatsApp y usted pues por WhatsApp también la puede colocar el texto verdad usted le puede colocar ahí Okay, it's makes clear. Very good, guys. Entonces yo les voy a pasar esta imagen. De hecho se las voy a pasar ya. So we don't have excuses, right? I'm going to share with you. Let me see. Okay. La vamos a hacer así y la vamos a enviar siempre por el grupito de WhatsApp, ¿verdad? Entonces se las voy a compartir. As you can see there. Ahí la tienen y pues la vamos a editar y le vamos a colocar las respuestas así. Vamos a describirla ya sea con el color, la forma, la tela y la, la, el origen que tenga también, verdad? Very good. So do you have any question, guys? Tienen alguna pregunta? Or is it clear? Okay. Seems no question. Parece que no hay preguntas. Entonces, chicos, that's it for tonight's class. Eso es todo por la clase de hoy. Espero les sea de mucha utilidad y pues see you tomorrow. Have a wonderful night. Descansen. Buenas noches. Thank you, Bye. good night. Thank you. Bye. Bye, Bye. good night. Good night. Nice. Good night. Have a good night. Good night. Have a good night, wonderful night.